Chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en un episodio más porque tenemos una invitada artística llena de creatividad. Así es, Diana Astudillo. Bienvenida. Para nosotros es un completo honor que estés aquí presente. Diana Astudillo, para los que no sepan, es una artista, una profesora de arte, una comunicadora, cambia vidas con su trabajo. Y cuéntanos un poco acerca de ti para la gente que nos está escuchando, por favor. ¿Qué galleta eres según tu personalidad? Si te gusta la Choco Chip, eres una persona determinada y vas al grano. Si te gusta la de Chirpitas, eres una persona alegre, llena de energía. Si te gusta la de Red Velvet, eres romántico y coqueto. Y si te gusta la de Limón, eres relajado y sutil. Sin embargo, cualquiera que te guste siempre estará en Coffee Toffee. Ok, bueno, les agradezco muchísimo por la invitación, José Marcos. Pienso que es muy importante que tengan este espacio de comunicación y este espacio abierto para los temas que son de interés común. Como me presentaron, mi nombre es Diana Astudillo, yo soy artista plástica, soy especialista en todos los temas de acuarela, acrílico, óleo, carboncillo, soy profesora de arte también, y bueno, en todo mi tiempo libre me dedico al arte. ¡Wow! Y es súper especial, de verdad. De igual manera, hace unos retratos espectaculares, hace unos días también hizo un mural en un lugar bastante, bastante especial. Por aquí vamos a dejar unas imágenes de todo lo bello que hace Diana, claro que sí. Y muchísimas gracias de verdad por estar por acá en el podcast. Vamos a hacer algunas preguntas bastante interesantes. Vamos a ir comenzando como tiene que ser. Sí, gracias a ustedes. Cuéntanos, ¿cómo fue el primer contacto de arte? ¿Cómo surgió el origen de tu pasión en este mundo de artístico? Si estás buscando un lugar para desconectar de la bulla de la ciudad, Casa Nogal es el Airbnb que estás buscando. Reserva hoy mismo tu estadía para disfrutar de cómodas áreas verdes con un entorno totalmente acogedor. Bueno, el origen realmente creo que es cuando fui niña, en realidad. Siempre me interesé mucho por los lápices de color, por los marcadores, por todo lo que tenga que ver con el arte. Y la verdad, les agradezco mucho a mis papás por haberme incentivado en ese sentido, porque yo veía un espacio en blanco, una hoja en blanco, y empezaba a dibujar. De hecho, me acuerdo una vez que pinté con tiza toda la puerta de mi cuarto. Wow. Entonces, pinté una cenicienta en ese tiempo. Pero pensé que mis papás me iban a hablar, me iban a decir, no, ¿por qué pintaste? Pero en realidad, esas pinturas se quedó ahí, y es como que ellos siempre, siempre me apoyaron en el tema del arte. De hecho, me acuerdo que mi primer regalo ya formalmente de arte me lo hizo mi hermana por un cumpleaños, y donde me dio una colección en súper grande de libros de las bases del arte. Y me dio mi primer lienzo y mis primeros óleos, que fue cuando yo tenía unos 16 años. ¡Qué loco! ¿Sabías que tu hermana formó parte muy, muy importante en el transcurso de evolución de tu mundo artístico interior? Yo pienso que sí, en realidad toda mi familia, porque es como que ellos siempre destacaron eso de mí. Ellos, no sé, se referían a mí como el artista de la casa o cosas así. Entonces, realmente yo pienso que sí es súper importante tener desde pequeños tal vez ese apoyo o ese aliciente para uno creérsela. Sí, yo creo que sí, eso es súper importante. La situación es esa, imagínate, cualquier tipo de padres que piensen de alguna u otra manera hubieran dicho, ¿qué hiciste? ¿Por qué ganaste la puerta? Es importante que los padres incentiven los talentos que tiene cada una de las personas. ¿Qué le dirías a esas personas que, por ejemplo, a los padres que tienen a sus hijos que están mostrando sus talentos de una u otra forma? ¿Qué les dirías a ellos para que puedan incentivarlos? Mira, que justamente este tema hablábamos con una de mis alumnas y decíamos que en otros países, en realidad, cuando ellos ven que un alumno es, digamos, mucho más capaz para literatura que para matemáticas, ¿qué es lo que pasa en este país? Lo que te hacen es reforzarte matemáticas. O sea, este chico no puede matemáticas, vamos a darle ejercicios y todo, y dejan como que de lado la literatura. En otros países, hablábamos en este caso de Dinamarca o de Canadá, que era uno de los dos que estábamos hablando, las profesoras se centraron en lo que el niño era capaz de hacer. Dicen, él es bueno para leer, le gusta la literatura, vamos a reforzarles. En lugar de meterle por los ojos y por las orejas las matemáticas, reforzarme en algo en lo que él es bueno. Claro. Entonces yo creo que ese es un error gravísimo, tanto de los padres como de los maestros aquí. Porque
O sea, tratan de meterte a la fuerza quizás cosas en las que no somos capaces. Yo te digo, mira, yo realmente no era buena y no soy buena para matemáticas. Ok, yo tampoco. O sea, soy malísima para matemáticas, pero realmente, mira, no es que he necesitado la matemática en mi vida de manera... crucial. Sí, o sea, realmente no fui buena para matemáticas y quizás si me hubieran metido por los ojos de las matemáticas me hubieran dicho, no, te haces físico... matemático para que aprendas y seas bueno. Imagínate, eso realmente hubiera sido una frustración tan grande en mi vida. Filosofía del Dharma, porque justamente tener un propósito que te mueva todos los días y que de verdad te llene interiormente, que es un tema que también quiero tocar contigo, que es de que lo que haces y lo que verdaderamente te hace sentir con vida es lo que de verdad debes hacer, no lo que otras personas te dicen que debes hacer y te sigues sintiendo vacío por dentro. Cuéntame, ¿en qué punto te diste cuenta de que no estabas haciendo algo que querías hacer verdaderamente y que 100% te involucraste, pasaste la acción con tu arte, con tu verdadero motivo de vivir? ¿Sabes qué es súper interesante lo que dices tú? Porque me acordé de una frase de Steve Jobs que dice que en lo que verdaderamente tú vas a ser bueno y vas a disfrutar es en lo que te apasiona. Y esa es la verdad, o sea, realmente si un médico es bueno y le apasiona lo que hace, realmente lo va a hacer de corazón, va a ser el mejor médico. Entonces, mira, para mí, yo he estado en algunos trabajos, he estado en algunas cosas, he hecho muchos de emprendimientos, de hecho hice un tiempo cosmética natural, me he metido en muchas cosas que en realidad pienso que las he hecho bien, pero yo dije, un día me pregunté y dije, a ver, ¿qué es lo mejor que yo hago en mi vida? O sea, ¿qué es lo mejor que hago? Yo dije, es pintar, o sea, yo no puedo... Sí, o sea, no me puedo engañar porque yo pienso que es lo que mejor sé hacer. Entonces, yo pienso que cuando tú no explotas lo que mejor sabes hacer, entonces te estás desperdiciando como talento, como persona, e inclusive estás desperdiciando esa pasión que quizás te va a mover y ese motor que va a hacer que tu día a día sea mejor. Totalmente. Yo comparto totalmente lo que nos dices porque justamente yo creo que sentirse vivo es hacer y lo que quieres hacer, y si es que haces algo que no quieres y al final tienes mil cosas materiales pero te sigues sintiendo vacío, no vale la pena vivir de esa manera. Es como, tú viniste a este mundo para hacer y moverte de la manera en la que tu corazón siente que se siente en casa. Si estás fuera de casa, te sientes fuera de contexto y a la final del día no te vas a sentir que viviste. Sí, sabes que justamente lo que tú dices, yo lo hablé con una psicóloga una vez y dijo, mira que hay gente que pasa su vida, llega a los 70, 80 años sin saber para qué vino este mundo. Entonces dice, tienen sus hijos, tienen su familia, tienen un trabajo de 7 a 4 y media. Y realmente es como que viven la vida en automático. Claro. Dice, hay mucha gente que vive así sin saber cuál es el motivo real para el que vinieron a esta vida. Entonces me dice que realmente la felicidad consiste en encontrar ese... Objetivo de la vida, ¿no? Y me dice que muy poca gente es capaz de hacer eso. Totalmente. Entonces yo dije, realmente puede ser que mi objetivo, aparte de pintar, que obviamente es lo que más me gusta hacer, sea quizás motivar a la gente a dejar esa zona de confort o a dejar de lado esa frustración de pensar que no son capaces de hacer algo. Entonces, a mí me encanta porque yo motivo a la gente, a mis alumnos, y les digo, mira, yo cuando esté mal tu trabajo, yo te voy a corregir. Pero cuando esté bien, yo te voy a halagar, te voy a motivar para que tú lo sigas haciendo mejor, vamos a trabajar. Entonces, yo pienso que parte de mi misión en esta vida es también motivar a la gente y empoderar a la gente a retomar su pasión por el arte. Totalmente, es salir de la zona de confort. Y mucha gente dice, bueno, por ejemplo en el colegio, cuando nos mandaban a hacer una tarea alguien de un dibujo súper elaborado, decían, no, ¿cómo voy a poder hacer esto? Pero una vez que uno sale de su zona de confort y dice, ok, tal vez lo haga muy bien, pero voy a intentarlo, esa es la verdadera salida de la zona de confort. ¿En qué áreas crees tú que sales de la zona de confort todos los días? Mira, salir de la zona de confort es complicado, porque como lo dice, cuando uno se siente a gusto en la burbuja donde estás, donde ganas un sueldo, dices a fin de mes voy a recibir así no haga nada, es como que ya te quedas atrapado en esa burbuja, ¿no? Y salir te lleva a muchas confrontaciones personales, de estado de ánimo, de emociones, entonces... Quizás romper con eso es difícil salir de la zona de confort. Pero yo pienso que, claro, por ejemplo, yo sí hubo un momento en que me frustré porque dije, a ver, tengo la capacidad de enseñar, de pintar,
pero ¿qué puedo hacer con esto, no? Decía al principio, o sea, aquí vivir del arte es un poco complicado. Entonces no es que yo vendo una obra diaria o tengo todo el tiempo pedidos y ese tipo de cosas. Entonces yo dije, tengo que mover de alguna manera el arte para que a su vez yo lo pueda disfrutar y a la vez sea rentable. Claro. Entonces yo dije, yo soy muy buena enseñando. Y yo en verdad no me guardo absolutamente nada. Yo soy una artista autodidacta que ha aprendido las cosas por mi cuenta. Siempre he estado investigando en tutoriales, probando, prueba y error, y este tipo de cosas, qué se mezcla, qué no se mezcla. Entonces, todo ese conocimiento yo no me lo guardo para nada con mis alumnos. No me lo guardo para nada, porque si hay gente que dice, a ver, a mí me costó aprender y no voy a decir yo mis truquitos, las cosas que me costaron tantos años a todo el mundo. Pero yo no pienso así. Yo pienso que esos son los maestros de la vieja escuela que quizás son un poco egoístas al no simplificar el trabajo, ¿no? En cambio, yo digo, mira, yo así hago yo las cosas. Mira, si te sirve, hazlos. A mí me ayudó. Quizás te ayude a ti. Entonces, yo no me guardo absolutamente nada. Y pienso que ese es el secreto también de que mis alumnos sean tan agradecidos conmigo. Claro. De verdad, ellos ven que ven el progreso, ven en pocos días que ellos son capaces. Y eso me encanta. O sea, realmente es tan gratificante para mí poder ayudar y empoderar a la gente en el tema del arte, que eso es lo que me mueve. Quizás es mi pasión también. Me encanta, me encanta. Yo tengo una pregunta para hacerte. Eso es también que involucrándonos en este contexto de que viviendo en una vida tan estructurada, tan sistemática, de tantos escalones, que todas y muchas personas y miles de personas por los años que vienen y van a seguir pasando, vamos a seguir subiendo, estimular el lado derecho del cerebro, el lado creativo, el lado un poco más imaginativo, artístico, sana también, porque nos desata un poco de las estructuras, porque muchas personas ya están incluso hechas escultura, todas piezas, sin poder sentir esa flexibilidad dentro de su cabeza, dentro de su mente, ideas que les permite crear este tipo de obras. Cuéntanos cómo haces tú dentro de tus clases personalizadas y grupales para que estas personas puedan un poco romper esos esquemas mentales, quizás de tanto estructura negativa y superpiezas en su mente, tienen depresión, que esto es claro, y muchas personas, ¿cómo les ayudas a aflojarse un poco, a sanar esos temas que muchas personas llevan dentro? Ya, mira, el tema que tú tocas es súper triste como humanidad, creo yo, porque vivimos bajo tantos esquemas, o sea, vivimos bajo tantas normas que en verdad, cuando nos empezamos a salir un poquito del carril, cuando tomamos a veces otro tipo de opciones, la sociedad te juzga mucho. Entonces, pienso que el arte y la gente que es artista realmente no puede seguir un camino, digamos, recto, un camino estructurado, un camino donde... Entonces, el arte es de mucho descubrirse, de mucha exploración, de mucho autoconocimiento y de mucha aceptación también, porque pienso que, no sé, de pronto a veces las personas sí vienen con el tema de que dicen, a ver, yo me estoy dando un tiempito para el arte, pero tengo que regresar a trabajar porque tengo esto, porque tengo el otro, porque mi esposo ya me espera en la casa, porque tengo que ir a ver a mis hijos, porque lo que sea. Entonces, claro, yo pienso que el arte sí es un momento de escape donde tú eres capaz de consentirte a ti mismo. Claro. Porque es un espacio para ti, es un espacio que lo haces por ti. Y pienso que realmente todas las personas deberían disfrutar de tener un momento consigo mismos con algo que les apasione. No digo que sea netamente el arte, pero sí puede ser, por ejemplo, no sé, un ejercicio, quizás conectarse un rato con la naturaleza, quizás tocar un instrumento. Tener un momento de esparcimiento donde tú salgas de tu monotonía, de tu diaria monotonía y conectarte con algo que realmente te guste, te apasione. Totalmente. Entonces, pienso que los chicos también es importante que exploren eso porque la vida de los chicos también es muy estructurada. O sea, ellos van a clases, después tienen ciertas normas en la casa, ese tipo de cosas. Pero yo creo que es importante incluso para formar tu carácter, darte cuenta de las cosas que realmente disfrutas. Y aceptarlas. O sea, aceptarlas siempre y cuando no hagas daño a los demás. Siempre y cuando sea sano para ti, cuando sea algo en donde tú, digamos, puedas crecer como persona. Entonces, sí pienso que en el arte, sí te sales de los esquemas, te sales un poco del que dirán, te sales de muchas cosas. Me encanta porque justamente mientras hablas,
mi mente se dirigió hasta este retrato de acá, donde tú dices que salirse de los márgenes es importante para encontrar tu propósito, para no estar tan esquematizado en tu mente. Podemos ver que los márgenes, incluso este retrato, representa justamente esa filosofía detrás, que es bastante profunda. El miedo a salirse de los márgenes a veces nos limita a encontrar muchos más destinos donde podemos realmente encontrar nuestro propósito de vida. Si quieres saber muchísimo más al respecto, te invito cordialmente a los círculos que Diana está formando para contarnos un poco qué puede encontrar la gente en tus círculos de arte. Bueno, realmente yo trabajo con el tema del arte todo el tiempo, entonces doy clases personalizadas en el Hotel Celina de 9 a 1 de la tarde. Ahora tengo un par de horarios abiertos porque algunas personas han ido de viaje. Hace un mes estaba todo ocupado, realmente había gente que estaba esperando tomar su turno para que la persona termine y poder tomar clases. Entonces ahorita justo se liberaron un par de espacios y pues puedo encantada recibir a la persona que quiera aprender a pintar, a dibujar. Realmente yo soy muy dejo que la persona decida qué es lo que quiere hacer. Porque claro, por ejemplo, cuando tú entras a una escuela, te dice generalmente tienes que primero aprender dibujo, después de esto, y pues. Pero yo pienso que la gente también debe seguir un poco sus corazonadas y decir, a ver, a mí siempre me ha encantado la acuarela porque es un tema que quiero dominar y siempre le he tenido miedo a la acuarela. Entonces quiero aprender. Entonces hay mucha gente que dice, yo sé que la acuarela es una de las técnicas más difíciles y generalmente no suelo recomendar a la gente que empiece con acuarela porque a veces es muy frustrante las primeras clases en que no te salga perfecto porque el agua hace su voluntad y a veces el resultado no es lo que esperas, pero hay que aprender un poco a ceder eso y a comprender el comportamiento del agua. Y a veces tú ves y la sorpresa que te da el agua en acuarela es maravillosa porque es impensable. Entonces dices, a ver, esto formó la acuarela, yo no lo hice. Formó el agua con la acuarela y el color, pero finalmente se ve bien. Entonces, es un poco el tema de soltar. De hecho, alguna vez tuve una alumna que le mandaron como terapia hacer acuarela. Porque en la acuarela tú no tienes el control del agua, tú no lo puedes controlar. Entonces, el agua sigue su curso y hace lo que le da la gana. Pero a veces son sorpresas maravillosas y cuando tú aprendes a soltar y a dejar que el agua haga su trabajo, aprendes la magia de la acuarela. Totalmente, yo creo que la acuarela como tal es justamente aprender a ir y ser uno con el agua, porque por ejemplo, el agua puede ir por este camino y puede ver que tal vez se va formando algo, o sea, el agua y tu mente se conecta con ella y dice, ok, está formando esto, voy a seguir este curso, por ejemplo, en un bosque, el agua puede ir por acá y tú dices, ok, esto se parece a un árbol, ¿qué tal es que vamos empezando? Y se va desarrollando, incluso hay personas que solamente hacen un punto y de un punto pueden sacar algo maravilloso. Es increíble. Y es justamente eso, y es importante que hables justamente de salir de tu zona de confort, de salir de los esquemas, romperlos, porque el arte es así, el arte es algo que viene de tu interior, que tú lo sacas y dices, ok, mira, para alguna persona esto puede ser solamente una taza. Sin embargo, para otra persona o la persona que hizo este acto dice, wow, la verdad esta taza me tomó todo este tiempo y quiero expresar esto aquí. Y yo creo que para un artista lo más importante es que lo abstracto puede llegar a ser algo que tenga un significado, justamente es eso ahí. Pero lo que tú dices es súper, súper importante y yo creo que es un tema por lo que los artistas pasan mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente cuando tú ves un artista suele pintar lo que vende, lo que la gente compra. Entonces, no recuerdo quién es una frase célebre, pero un pintor dijo que un artista no es el que pinta lo que vende, sino que ve, o sea, lo que vende lo que él pinta. No sé si es que entienden el concepto de esta frase, pero es realmente como que seguir tus instintos de pintar y la persona que aprecie eso lo va a robar. No pintar las cosas que son comerciales. Entonces yo cometí a veces ese error, ¿no? Y decía, a ver, voy a pintar en un lienzo, quizás algo abstracto, porque ahora se usa mucho eso en decoración, en las salas. Y sí, te puedo decir que lo disfruté. Y de hecho, hay gente que me hacía pedidos, me decía, a ver, quiero que me hagas un cuadro con los colores de mis salas, de mis muebles y todo.
Pero mira, cuando, y yo, claro, a veces pintaba y decía, a ver, ¿esta se va a vender o no se va a vender? ¿Va a gustar o no va a gustar? Claro. Entonces, es lo, yo creo que ese cascarón es el que todos los artistas deben romper, todos. No deben pensar en lo comercial, no piensen artistas en lo comercial, piensen y sigan sus instintos. Porque yo en la pandemia, ¿qué es lo que dije? Voy a tener el tiempo de pintar para mí, lo que yo quiera, así sea una colección personal, así lo tengo guardado en mis cajones, voy a tener el gusto de pintar lo que yo quiero. Entonces, ahí fue que empezó realmente a surgir este tema del retrato que a mí me apasiona, me encanta, y el tema de lo femenino en el arte. Y me di cuenta de que hay un nicho importante que también gusta de ese tipo de pinturas. Entonces, me parece maravilloso. Si les gusta lo que yo pinto, pues me parece perfecto. Pero no es que yo voy a cambiar de línea porque a la gente le gusta más lo otro. Sí, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, muchas veces me han dicho, oye, pero das clases de anime para chicos, por ejemplo. Entonces yo el tema del anime, pues lo veo muy de lejos porque no es de no es algo que yo disfrute, ¿me entiendes? Entonces realmente digo, no, o sea, en eso realmente, por más que sea rentable, por más que la gente busque, por más que los chicos digan, ah, es que yo quiero aprender a dibujar anime y esto, no es mi línea. Entonces yo inclusive tengo que enseñar lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona para hacerlo con el corazón. Wow, es justamente eso. Entonces yo creo que es eso, o sea, yo he roto ese esquema que me parece bien importante y es a pintar a placer. Pintar lo que yo quiero y lo que me nace pintar ese día. Al menos hay personas que no lo hacen con intención de vender. Y, por ejemplo, Van Gogh, antes él solamente lo hacía porque quería. Mucha gente le decía, mira, oye, hay personas que quieren tu arte, hay personas que pagarían billones. Y él lo hacía porque de verdad, su alma, sus sentimientos, todo lo que él tenía dentro lo sacaba afuera. Y eso es lo que a las personas a veces lo admiran. Hay personas que simplemente pueden ver un punto y dicen, bueno, eso no es un punto, no pagaría nada por esto. Sin embargo, hay personas que lo observan por horas y dicen, wow, en verdad, esto me provoca sensaciones, porque al final el arte también lleva a que sientas algo por algo que estás viendo. Entonces, dicen, ok, quiero pagar $1,000,000 por esta pintura. Mira, ese tema que tú tocas a mí me parece un poco controversial, la verdad, porque el arte es muy subjetivo. Entonces, algo que a mí me parece hermoso, quizás a ti no te parezca bello. Totalmente. O algo así. O quizás algo que a mí me parezca grotesco, a otra persona le parezca mágico, encantador, que le llegó. Entonces, lo que sí creo es que el tema de la fama y de las cosas que te llevan a escalar muy alto, a veces pienso que sí puede ser contraproducente, porque en verdad yo pienso que hay gente que merece una oportunidad porque tiene mucho talento. Y la gente no lo toma en cuenta, quizás porque no es famoso, quizás porque no es una persona que, de la que han escuchado. Entonces, esa parte me parece muy controversial, la verdad. Porque pienso que aquí mismo hay muchísimo, muchísimo, muchísimo talento que no ha sido descubierto y que no ha sido tomado en cuenta. Pero quizás la gente que hace cosas, no sé, que son menos relevantes, pero que ya tiene su fama, su nombre. Entonces, ahí sí, nos contrata para los murales, el municipio está exponiendo en sus galerías, les permiten, les da cabida y todo eso. Entonces, sí me parece un poco injusto ese tema, ¿no? Porque el arte debe ser valorado en toda su expresión y debe ser explorado y debe darte una oportunidad como artista de salir y mostrar por el mundo. En la situación que a veces no por tener 10,000 seguidores significa que sean mejor que otra persona. O sea, cada artista tiene su nicho, cada artista puede incluso no tener un nicho y ser algo más general. Entonces, la situación es permitamos a todas las personas que hagan arte, a que dejen su semilla, que puedan de verdad mostrarnos de qué son capaces, qué es lo que pueden hacer. ¿Y qué es lo que nos pueden compartir, que al final el arte es compartir? Y sabes que lo mismo pasa con la música, ¿no? Entonces yo pienso que el público también se debe educar con ciertos estándares para que en verdad valoren la música por lo que te puede entregar la música. Claro. No tanto el ritmo, lo que está de moda, sino ¿qué te dice esa canción? ¿A qué te lleva? ¿Qué emociones te permite tener? ¿Cuánto tiempo le llevó al artista componer su canción? ¿Es propia o quizás la composición? Entonces yo pienso que la gente no conoce o desconoce ese tipo de cosas y por eso valora quizás lo comercial y no lo que es más auténtico. Entonces pienso que también es un tema de cultura en general y pienso que eso les falta muchísimo. Justo con Juan Cid hablábamos el tema
de que el arte debería ser considerado dentro del inmenso académico como una materia importante, académica, porque, o sea, realmente pienso que el arte te puede abrir muchísimas puertas, te puede despejar muchísimo la mente, te puede hacer cambiar incluso tu manera de pensar. Yo sé que sí. ¿Y de qué manera, para el tema de más la introspección, el trabajo interior con el arte, cómo lo relacionas en tu experiencia propia? ¿En qué te ha ayudado? ¿Cuál ha sido el mensaje más profundo que te ha movido el piso de tu vida haciendo estos retratos hermosos que haces? Bueno, mira, yo la verdad es que sí me he puesto un poco a investigar el tema de la historia del arte y cómo ha sido para la mujer incluirse en este mundo del arte donde antes era considerado privilegio de hombres. Okay. Entonces, lo que yo suelo decir es que yo soy parte de las mujeres que hacen ruido en el arte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente en épocas anteriores el arte de la mujer no era valorado, primero. Segundo, era las mujeres cuando hacían sus obras o sus pinturas, muchas veces ponían seudónimos de hombres para poder expresarse de esa manera. Porque era como que, porque era como que la mujer no podía expresarse, sino que era un privilegio netamente de los hombres. Entonces la mujer ha tenido una lucha constante con el tiempo de visibilizarse en el arte, ¿no? Entonces, bueno, desde épocas inmemoriales ha sido la mujer una musa del arte, porque siempre nos han pintado, siempre han hablado de las mujeres en el arte y todo, pero solamente como musas y no como productoras de arte. Claro. Entonces yo pienso que, no sé, quizás también mi labor es un poco incentivar a todas esas mujeres que se les ha invisibilizado en el tema del arte, en la música, en la danza, en muchas cosas, para que puedan apropiarse de su propia identidad y marcar un hito en el arte, en el área que están haciendo, ¿no? Entonces sí quiero como que un poco también ayudar a empoderar esa lucha constante en la que estamos. La mujer todavía creo en desventaja, inclusive en temas como esto, como la pintura. Claro, dice que sí, es bastante importante ser equitativos. O sea, si un hombre puede hacer esto, una mujer también. Y es eso, es disfrutar el arte de donde provenga, sea un hombre, sea una mujer. Hacer que el mundo sienta lo que en realidad yo también siento. Quiero que ellos sepan que mi arte también es importante, que estoy expresando lo que quiero saber. Y incluso arte que también es lucha, arte que también, por así decirlo, es... Se me fue la palabra, pero es... Tiene un contenido que va más allá de la imagen. Es como protesta también, hay arte protesta. ¿Qué opinas acerca del arte protesta? Bueno, pues es una manera de expresarse. De hecho, en mi libro hay una frase donde dice: si yo no pudiera decir con palabras, no habría razón para pintar. Okay. Entonces, esto lo dijo Edward Hopper. Entonces, hay gente que utiliza sus palabras, que utiliza sus... sus escritos, utiliza su voz para expresarse, pero hay gente que no puede hacerlo y lo hace a través de la música, de la pintura. Entonces pienso que es una manera muy válida de expresión, ¿no? Entonces hay gente que, claro, hace lucha social con sus fotografías, con sus cuadros, con sus canciones. Es totalmente válido y respetable para mí el tema de también de incorporarse a esa lucha a través del arte. De verdad es que me parece una manera maravillosa de poner tu punto de vista, ¿no? De expresarte. Yo creo que es importante. Hay veces incluso la fotografía como tal puede hacerte sentir cosas. Por ejemplo, has visto una foto y se te eriza la piel porque tú piensas, ok, para mí puede ser esto, para otra persona puede ser esto, pero ver, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, tengo una hermana que es fotógrafa. Entonces, eso le afecta una puerta. Cualquier persona puede decir eso en una mente, una puerta. Pero piensas en el contexto, piensas en, ok, ¿por qué está cerrada? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Tiene una mancha aquí? ¿Qué puro sense? ¿Fue un golpe? ¿Si fue simplemente el viento? ¿O pasar el tiempo? Entonces yo creo que es
Es la parte importante del arte que también te hace divagar, ¿no? ¿Tú piensas? ¿Sabes qué es súper interesante que te dices tú? Porque por mucho tiempo la fotografía no se consideró arte. Por muchísimo tiempo, entonces, y los fotógrafos estuvieron en esa lucha de decir, a ver, si todos vemos lo mismo o es una réplica de lo que todos pueden ver, pero a su vez es el punto de vista de la persona que tomó la foto. También. Que todos podemos ver lo mismo, todos podemos ver este vaso aquí, pero tú lo ves desde otra perspectiva, lo ves desde otro ángulo y le das una expresión, una personalidad a ese objeto, a esa persona, a eso que tú estás tomando. Entonces, para mí, a mí me encanta la fotografía también, porque es muy decidora, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú, a mí me encanta la fotografía en blanco y negro, porque aparte me parece que es un contraste atemporal de lo que estás viendo, de una realidad. Además, lo hace mucho más sensible, ¿no? Entonces, para mí, la fotografía también es una manera de expresión artística sumamente importante. Y yo, por supuesto, que pienso que debe estar considerada dentro del arte. Y es lo que dices tú, ¿no? O sea, cada persona le da una interpretación distinta y lo que le hace ver al observador es quizás expuesto, digamos, en una mesa en donde eliges qué es lo que puedes sentir o qué es lo que te permite sentir esa obra. Totalmente. Es como verlo. Si es que puedes ver una imagen y puedes decir, ok, una imagen feliz o una imagen triste o una imagen de furia, de todos estos sentimientos. Entonces, es también un misterio, el arte también es un misterio, porque tú puedes ver el arte y dices, ok, simplemente quiero verlo, quiero apreciarlo, pero por ejemplo, este bosque para alguien podría ser un bosque feliz, pero tal vez puede ser un bosque tenebroso. O lo que refleja tristeza o nostalgia. También. Es doble interpretación. Yo creo que justamente por eso estamos aquí todos con vida, partiendo de la filosofía de vida de que todos somos uno y que todo es uno solo, pero todos tenemos nuestro punto de vista de la misma manzana, viéndole de distintos ángulos. Me encanta eso que comentas. Pero bueno, cambiando drásticamente de tema, tomando un poco de tus cursos personalizados, ¿cuál es el impacto más gratificante que has visto dentro de un estudiante, uno de tus pacientes, uno de tus integrantes de tus círculos, que también te ha dicho como que, o sea, yo estoy moviendo algo dentro de esta persona, que no es física, pero que es igual importante? Sabes que realmente yo en todos, pienso que he influenciado, quizás, aunque sea un poquito. No te puedo decir que en todos ha sido en la misma medida, porque quizás hay gente que está más abierta a asimilar el conocimiento o asimilar la experiencia, pero sí pienso que en cada estudiante mío he movido por lo menos un granito de arena, he contribuido de alguna forma a cambiar su punto de vista, quizás a ver el arte de otra manera, quizás de ver el arte de una manera liberadora también de expresar sus propias emociones. Entonces, esa pregunta realmente podría contestártela diciendo que aunque sea muy poca o en una gran medida, en todos he visto un cambio y en todos he visto un progreso. Y bueno, para mí, y justo lo que me preguntabas antes de la entrevista, es que todas las cosas tienen un propósito. Pues la gente que llega a mi taller es porque necesitaban vivir esa experiencia conmigo y yo necesitaba vivir esa experiencia con ellos. O sea, yo pienso que está absolutamente conectado todo. De hecho, pienso que este día, esta entrevista y todo tiene un propósito que puede ser para ti, puede ser para mí, puede ser para ti, puede ser para las personas que están mirando. Entonces, yo pienso que todo tiene un propósito, todo está conectado y no es que piense que todo está destinado, porque obviamente todos tenemos nuestro libre albedrío y todo, pero sí pienso que hay una razón para las cosas, hay un momento exacto y hay un propósito dentro, detrás de cada cosa hay un propósito. Totalmente, yo creo que es bastante bonito que lo veas de esa manera, porque todos vamos a influenciar en la vida de alguien y lo más importante es hacerlo de una manera positiva, porque esto de igual manera es como el efecto mariposa. Totalmente. Si influyes en alguien de manera positiva, esta persona puede hablar con otra persona y compartir esta visión. Es lo que hace que las grandes potencia, que los grandes lugares, que los grandes momentos sean positivos, porque una persona dice, ok, mira, el día de hoy salió el sol, me cayó una cáscara en la cabeza, probablemente me podría haber enojado, pero dije, ok, ¿qué es lo que sucedió? Entonces vi hacia arriba y era un gran árbol de mandarina, por ejemplo.
Y de repente me dijeron que bueno, el mundo de la exportación de mandarina, por ejemplo, puede ser algo grande, y entonces vas empezando en ese mundo y vas haciendo algo más grande, pero de manera positiva. Obviamente otra persona podría decir, ¿pero qué es esta cáscara? ¿Por qué me acaba de caer en la cabeza? Estoy enojado. Y en ese mundo vemos lo positivo y lo negativo. Vemos dos percepciones en la que una puede ser productiva de manera positiva y otra de manera negativa. Entonces yo creo que en sí el arte también te puede... No sé cómo decirlo, pero... cambiarte la vida. Influirte y cambiarte la vida de manera positiva, porque tal vez ves esta pintura y dices, wow, mira, por ejemplo, esta pintura de aquí. Una persona puede decir, wow, de verdad, estaba enojada con el amor, pero de pronto ver, puede ser algo más bonito, puede darte una oportunidad, puedes que quizás esta persona que estaba muy enojada por alguna ruptura puede decir, bueno, voy a dar otra oportunidad al amor. Sabes que justo lo que dices tú, yo lo pensaba la otra vez, quizás hablando de política. Yo detesto la política, no me gusta meterme, no sé de política, no... Sí, también. Entonces, claro, por ejemplo, pensaba que los políticos en su día a día debe ser tan estresante tener gente que les odia, gente que les culpa, gente que... O sea, debe ser una vida en realidad muy frustrante, muy... Quiero impotencia. Exactamente, ¿no? Entonces yo decía que gracias a Dios, en verdad, elegí una profesión o elegí una carrera o un trabajo en donde yo pueda influir positivamente a la gente, porque en el arte tú no tienes ninguna manera de hacer daño a nadie, ¿me entiendes? O sea, no hay una posibilidad en la que tú puedas influir de manera negativa en alguien. Entonces decía, realmente, yo me siento con mucha suerte, porque en verdad estoy rodeada como que de energía positiva. Entonces es la gente que viene y lo disfruta mucho, nunca hay polémicas dentro de mi trabajo. Entonces me encanta ser parte de esa parte positiva del mundo. Eso es extraordinario porque justamente se funciona con esa filosofía de atraer lo que somos. Si cultivamos un jardín lleno de flores con mariposas, súper positivo, las personas positivas y van maravillosas van a llegar a ese jardín, porque ahí es donde se sienten en conjunto, el grupo donde pertenezco. Ese sentido humano, bien humano de identidad, de formar parte de algo parecido a ti. Y me encanta todo esto que comentan. Viendo un poco más a largo plazo, cuéntame, ¿cómo es tu visión a futuro sobre la terapia funcionada con el arte? ¿Qué ha cambiado vidas desde ese tiempo y lo estás haciendo con muchas personas y se te aplaude y se te agradece? ¿Y cuando vas dentro del país, cómo lo ves? ¿Cómo lo ves a largo plazo? Bueno, pienso que ahora está siendo más considerado de manera más formal el arte. De hecho, ahora hay una rama que se llama arte terapia, que muchísimos especialistas lo utilizan dentro de sus clínicas, dentro del tratamiento de sus pacientes, etcétera, porque realmente se ha probado que el arte te ayuda a canalizar las emociones, te ayuda a expresar quizás las cosas que no puedes decir, las que no puedes hablar, las que te causan frustración, que te causan tristeza, que te causan impotencia. Entonces, es más que probar que el arte es una terapia. Y de hecho, cuando tú pintas, es como que te desconectas del mundo, ¿no? Es como que realmente dejas de pensar un poquito en todas las cosas que tienes que hacer, en todas las tareas, en el día a día, en todo. O sea, realmente yo siento que la gente me dice, oye, yo me puedo pasar horas, dime cuánto se acaba la hora, porque yo me puedo pasar horas pintando. Entonces yo digo, ya nos falta 10 minutos, ya nos falta 15 minutos. Pues la gente es como que se pierde en el tiempo. Claro. Y esa es justamente la idea, ¿no? De que la gente un poco se desconecte y se dé la oportunidad de un poco encontrarse con sí mismo, de canalizar sus emociones, de darse un momento de tranquilidad y de felicidad. Y aquí y ahora, de total presencia, me encanta. Y tocando un poco el tema de estar full presente, de enfocarte bastante en lo que estás haciendo en este momento de pintar, piensas que es una técnica de mindfulness el que utilizas en tus obras, o si es que tú has sentido personalmente que entras en algún estado de concentración plena o de paz cuando haces tus retratos al estar bien enfocado en lo minúsculo que estás creando. Sabes que yo sigo muchísimo mi intuición. Y siento que mi intuición me ha llevado a donde estoy ahora. Yo soy de las personas que pienso la noche anterior y al día siguiente lo estoy haciendo. Y así ha sido en todo. O sea, bueno. O sea, dije un día, a ver, necesito un lugar tranquilo y lindo para pintar. Y fui a la Pensilina, encontré mi lugar, mi burbuja personal, mi espacio donde yo siento que es mi hogar para poder pintar.
dije un día, quiero hacer mi libro, este es el momento, y me costó mucho, no te digo que fue de un día al otro, pero el día siguiente que lo pensé, me puse ya a ver presupuestos, a cotizar, a ver. Entonces, yo pienso que seguir mi instinto me ha llevado hasta donde estoy. Y siento que me va a llevar mucho más lejos, inclusive, porque yo sigo mucho mi instinto artístico, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú dices de ponerle alma, vida y corazón a algo es porque realmente yo siento que debo pintar eso. Y de hecho, alguna vez me preguntaba, ¿cómo eliges tú las imágenes, las cosas que quieres pintar? Y yo digo que yo no elijo las imágenes, sino que las imágenes te eligen a mí. Porque de mil cosas que tú ves y que estás saturado de imagen, tú sientes que esa imagen te llama, te ve, te mira y te dice, a ver, te estoy diciendo algo. Entonces tú eliges eso. Yo pinto así. O sea, pinto realmente lo que yo siento pintar ese día. Por eso es que ustedes pueden ver un arte tan ecléctico desde un personaje de Ghibli hasta una pareja y pasando por un gatito hecho en plumilla. Entonces, esta soy yo. Esta soy yo representada en un pequeño espacio donde se presentan y se exponen al mundo mis emociones, mis sentires, mi esencia. Porque lo que sí te puedo decir es que realmente yo no puedo no ser una gran artista para mucha gente, o no puedo ser la mejor artista, pero lo que sí sé es que yo pongo el corazón y el alma en cada cosa que hago. Y es de verdad admirable, porque no lo haces con la intención de que me digan, oye, qué chiste, que lo hiciste espectacular, sino que lo haces también que las personas les da ganas de decir, de verdad me gusta esta obra. Por ejemplo, esta obra aquí me parece bastante interesante. Está hecha ahí en la pared, la verdad, sí, me parece súper bonita, de verdad. No dejo de mirarla, solamente pienso en la historia. Por ejemplo, él podría ser un chico parisino, ella podría ser una chica, yo qué sé, en Londres, se conocieron. Y es lo que te provoca el arte, o sea, te provoca pensar y crear historias. Y eso es súper, súper importante, de verdad. Yo tengo una pregunta, ¿cómo puedes ayudar tú a las personas a encontrar su estilo de arte? Antes, detrás de cámaras, tú hiciste la pregunta de que, bueno, estamos hablando de que yo también he pintado algunas veces con mi pareja en pintura acrílica, y te preguntaste qué estilo pinto. Entonces, para esas personas que todavía no encuentran o no saben qué estilo encajan más, ¿cómo ves tú esa parte interior? Si es que su estilo de vida, su historial detrás de todo, su historia, forma la parte en la que tú subjetivamente eliges tu estilo de pintura. Mira, sabes que ese es un tema un poco complicado de responder, porque yo pienso que cada persona debe seguir el camino del artista, ¿sí? Okay. ¿Qué es el camino del artista? Es una exploración donde tú haces diversos estilos, te identificas con ciertas cosas, con otros quizás no te identificas. Entonces es un camino largo que mucha gente incluso le ha tomado años descubrir cuál es su estilo. Yo pienso que inclusive no he encontrado aún un estilo. O sea, yo no puedo decir, tú me vas a reconocer por una obra. O sea, ves tú esto y dices, esto es pintado por Diana Stuart. ¿Cómo sí lo puedes hacer como una obra de un artista más conocido? Quizás de Picasso, de Guayasamín. Entonces, ellos ya marcaron un estilo, y eso es un camino largo. Claro. Porque es un camino de exploración, de autoconocimiento, de mucha práctica, incluso de evidencias, de cosas donde digas, a ver, yo de ahora en adelante voy a pasar en una etapa rojo y negro. Y toda mi obra que yo haga va a ser rojo y negro y sobre rojo y negro. Entonces pienso que ese camino es un camino bastante largo. Yo ahorita recién realmente me siento como que estoy todavía explorando, todavía no me caso con nada. Entonces, por eso es que estoy en esa etapa de exploración, que creo que es la que más disfruto. Porque, como te digo, me encanta hacer pinta, me encanta hacer acuarela, me encanta hacer óleo. O sea, hay muchas cosas que disfruto, y pienso que todavía no me puedo alinear a un estilo. Exactamente. No me estoy aferrando todavía, porque estoy todavía explorando, en la fase de exploración. Entonces, pienso que eso sí es un tema bastante largo y bastante personal, porque todo depende de un poco cómo te sientas y hasta dónde quieras llegar, ¿no? Ok. Sí, me parece súper interesante, porque al final las objetividades se forman sin cómo tú has experimentado toda tu vida. Si es que a ti te gusta siempre el ácido, te enganchas con el ácido, después prefieres más el ácido que el dulce, porque en toda tu vida te acostumbraste a eso y
parte creo que de ahí ese origen de hacer lo que verdaderamente te llena y conecta, como Diana nos está diciendo. Me parece fenomenal. Cuéntanos qué podemos encontrar en tu libro o cómo puedes aportar a la gente con tu libro si es que lo llega a comprar. Admiren esta belleza de aquí. ¡Wow! Increíble. Bueno, este libro tiene una historia detrás donde yo empecé a pintar en pandemia, como les dije. Encontré el tiempo perfecto para poder pintar y llegué a pintar uno o dos retratos diarios. ¡Wow! Entonces llegué a tener una colección de hasta 250, 240 retratos. No más de que era un montón. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, ¿qué es lo que yo quiero un poco demostrar con esta serie de retratos que hice, ¿no? Entonces, antes estaba pensando titular mi libro como Retratos de Pandemia, okay. Pero estaba como muy vinculado al tema de la pandemia y realmente el libro no te habla para nada de la pandemia, sino que fue como que el momento en el que concebí la idea del tema de la pintura y de los retratos. Entonces, yo elegí de estos 250, 240 retratos, elegí 80 para mi obra, donde vi rostros de todo el mundo, porque puedes ver, por ejemplo, desde modelos, deportistas, una foto de una niña que me llamó la atención, de una persona de Indonesia, de una persona del África, de una modelo, de incluso hay otros retratos míos por acá que también los metí dentro del libro. ¡Wow! Me encanta. Entonces, sí, la historia es que inicialmente yo empecé a taguear a la persona que pintaba. ¿Por qué? Y me respondían personas súper famosas. Wow. Sí, me decían muchas gracias, qué hermoso, man. Me acuerdo que alguna vez me pidieron que les mande el original, pero era como que más costoso el envío que el propio retrato. Entonces, lo que le dije es, mira, yo te voy el escaneado en una súper buena resolución, te lo mando y ahora tienes tú ahí para... No. Como digital, entonces... mucha gente de la que está aquí me respondió, les gustó, me encantó esa parte, me encantó porque me sentí como que, como ese feedback. Sí, sentí este feedback que, por ejemplo, esta niña de Fat me encanta, es una niña, me parece que es de Tailandia o de algún, no me acuerdo de qué país es, pero es una niña que ahora tiene unos 4 o 5 años que se hizo viral porque siempre está feliz en los videos y en las fotos. Oh. Entonces, wow. Tiene pequeños videos de ella vive, de cómo es. Sí, me parece que es como de un país donde hace mucho frío. Ok. Y ella tiene los cachetes rojitos, rojitos, rojitos y siempre está feliz. Entonces, me encantó. Este retrato también de este señor me encantó. Estaba pasando por una etapa turquesa de mi obra. Entonces, lo puse todo en turquesa, en los ojos, la sombra, el cabello. Entonces... Todos tienen, como tú me decías, todos tienen una historia detrás. Todos. Y me encanta. Porque, por ejemplo, cuando pinté a este niño, le puse... Yo generalmente en Instagram suelo poner una pequeña historia o un pequeño pensamiento debajo de cada obra que hago. Entonces yo pregunté, ¿para ustedes qué es la felicidad? Okay. Entonces dije, para mí la felicidad es esto. O sea, para mí este cuadro representa la felicidad. O sea, es un niño con lentes, donde se lo ve tan genuino, su sonrisa, es un niño de alrededor de unos 8 o 9 años. Entonces, para mí, esta es la felicidad. Definitivamente. O sea, si una pregunta, si es que te realizan la pregunta de qué es la felicidad para ti, les muestras esta obra. Sí, o sea, la felicidad, lo que me refiero es que la felicidad son momentos, ¿no? Sí. No es un estado, no es una olla de oro al final del arco iris, sino son momentos. Por ejemplo, yo ahorita me siento feliz con usted en este momento. Me siento feliz con este delicioso latte que me preparaste. Claro que me siento feliz de compartir con usted. Y me siento feliz de que ustedes, siendo tan jóvenes, en verdad tengan esa visión tan abierta y tan genuina del mundo, del arte, de la vida. Entonces, como les decía, para mí la felicidad son pequeños momentos. Y algo que yo... generalmente suelo decir es cuando yo salgo con una persona a tomar un café, cuando estoy con una persona conversando, cuando estoy con una amiga, cuando estoy con un amigo, yo me entrego el 100% de mi persona a esa persona. Es mi momento, es para ellos.
así como para ustedes es mi momento, mi concentración y mi tiempo, así lo hago para los estudiantes, para las personas que me acompañan en un café. Entonces, para mí, eso es vivir y sentir el momento. Sentir que estás vivo, a disfrutar el momento. Y para mí eso es la felicidad, en verdad. Pues la felicidad es que salga el sol un día, ver a mis gatos por ahí, caminando por la casa, tomarte un rico café, disfrutar del paisaje, salir a un paseo, escuchar la canción que te gusta. Entonces, la felicidad son momentos, en realidad. Entonces, si yo pudiera, en verdad, decirles lo que es la felicidad, es como tú interpretas y cómo te sientes en ese momento. ¿Cómo es que quieres sentirte? O sea, tú puedes ver felicidad en un momento muy triste. Exactamente. Es justamente algo introspectivo, algo que está dentro de ti. Exacto. O sea, ¿crees que la felicidad está dentro de ti? Sí, está dentro de ti y son pequeñas fotografías que tú guardas en tu memoria donde se plasma el momento en que estás viviendo y son pequeñas composiciones fotográficas lo que hace de tu vida una vida feliz. Yo creo que sí, es bastante importante esa situación. Por ejemplo, ¿cómo te sentías en el momento de que dijiste que okay, ya va a salir el libro? ¿Qué es lo que sentiste el primer momento cuando tú ya tuviste una primera impresión, una primera copia de tu libro? ¿Qué fue lo que sentiste? Mira, ¿sabes qué? Es chistoso porque cuando mi libro ya estuvo en imprenta, okay, yo puse un estado en mi Instagram donde me metí en mi tina de baño, ya puse burbujas, traje unas fresas con unas uvas y me tomé una foto de los pies y dije, estoy feliz en este momento porque trabajé muy duro y mi libro está en imprenta. Wow. Entonces, con esa fotografía y con ese estado, yo traté de decir a la gente que esto es lo que siento. Esto es lo que siento. O sea, siento que trabajé tanto que ahora me siento capaz y merecidamente en darme un baño de burbujas comiendo fresas con cocos. Entonces, wow, realmente sí fue como un alivio. Sí me daba muchos nervios, porque después del libro, obviamente, de que esté en imprenta, ya venía el lanzamiento, venían los eventos que tenía programados y todo. Pero en verdad, tener mi libro en imprenta y ver mi nombre ahí, no saben. O sea, para mí es realmente un orgullo y algo que es un reto que lo tenía guardado por mucho tiempo, que finalmente dio a luz. Y pues nació mi libro, que es mi madre. Felicitarte, porque esto es un trabajo bastante, bastante duro, bastante fuerte, que obviamente es claro. Tenemos aquí una obra completa de arte, llena de... Es un viaje, para mí es un viaje de emociones. En cada página puedes encontrar una historia distinta. Incluso puedes encontrarte, no físicamente, sino interiormente, durante este viaje de aquí. Y nada, si tuvieras que describir en una frase a tu libro, ¿cómo lo describirías? Le describiría como alma, la verdad. Pese a que son rostros, que es algo físico, yo vi el alma de cada persona a través de lo que plasmé en la pintura. Porque me preguntaban en algún momento, me decían, pero tú solamente pintas rostros bellos, me decían. Entonces yo decía que en realidad no me interesa mucho la estética, sino lo que te puede transmitir la mirada. Porque hay miradas que te transmiten tranquilidad, hay miradas que te transmiten sensualidad, hay miradas que te transmiten alegría. Mira. Totalmente. Es una super mirada. Entonces, y claro, el momento que llega la hora de pintar los ojos, yo me siento tan feliz porque digo, ahora voy a interpretar lo que realmente la fotografía va a decir de esto. Pues, por ejemplo, mira, esta chica está como que a punto de llorar, ¿no es cierto? Está como con una lágrimas. Ajá, entonces... Está llenado. Entonces, como dicen, en los ojos son el alma de las personas. Para yo este libro, si tuviera que ponerle otro título, yo pusiera almas. Yo me encanta. Y justamente ahorita acabo de comprender esa revelación hablando con tu alma mismo. Nos comentas que te enfocas bastante en los retratos por el justo hecho de la cercanía que tienes con la persona a la que estabas pintando. La comprendes. Yo también comparto 100% esa filosofía. De hecho, la primera cosa que me enamoró de mi pareja actual fue su mirada, porque a través de su mirada no solo me transmitía su historial de vida, sino cómo se sentía en ese momento. Estaba triste, estaba feliz, estaba sintiendo algún momento raro en su vida. Entonces es algo donde... de hecho, esto es un datazo. No podemos sentir... no podemos estar bien en contacto visual más de 30 segundos sin sentirnos incómodos con algún desconocido. Por eso desvían la mirada, porque ya te empiezan a ver el alma.
Entonces, la mirada no solamente puede decirte lo que sientes, sino quién eres con tan solo una mirada. Y aquí puedes encontrar quiénes son sin ni siquiera decir una sola palabra. Y eso es bastante mágico. Para mí es único todo lo que puedes encontrar dentro de este libro. 100% recomendado. Y cuéntanos dónde le podemos encontrar. Bueno, este libro me pueden escribir directamente a mi Instagram como Diane-Astubillo. Tiene un precio de $20. Y también está venta al momento en el Hotel Celina, en la librería El Farol, y también está en FUPA, que es una organización de pueblos americanos. En todas estas tres instituciones al momento está a la venta. Y pues ya me quedan pocos ejemplares. Si alguien quiere adquirirlo, pues bien pueden escribirme a mi Instagram. Yo sé que sí, así que no pueden perder la oportunidad de conseguir uno de estos maravillosos libros, porque realmente tienen bastantes obras. ¿Son cuántas obras? Son 80 obras. Son 80 obras que ustedes van a poder... 80 vidas, 80 historias que tú tranquilamente puedes descifrar con tan solo una mirada. Y nada, agradecerte más que nada, Diana, por este espacio que nos has permitido para... Muchísimas gracias, Diana, por aportar valor a la gente y al canal que nos esté escuchando. Ya saben, si quieren este libro, pueden escribirle a Diana aquí en la descripción todas sus redes directas para que puedan comunicarse con ella, para que puedan agendar citas uno a uno. Ahí nos comentan cualquier cosita. Y nada, agradecerte principalmente a ti por estar presente, por compartirnos todas estas obras magníficas. Para mí es un honor que hayas podido venir y compartir todo tu historial de vida. Y nada, si quieres más preguntar algo más. Yo quiero hacer otra super pregunta. ¿Cuál fue tu disciplina al momento de hacer este libro? ¿Te planeaste algún objetivo? Por ejemplo, me contabas que son dos rostros diarios que hacías. Una vez hiciste tres, una vez hiciste cuatro. ¿Y qué fue lo más importante al momento de hacer eso? ¿Cuál fue tu disciplina? Bueno, tú me haces una pregunta muy curiosa para mí, porque yo me considero una persona súper indisciplinada. Súper indisciplinada. Realmente, por ejemplo, no soy constante en el deporte. No tengo buenos hábitos de alimento. No soy constante en muchas cosas realmente. Según que las cosas me aburren mucho. Y es como que seguir una rutina me aburre. Pero te juro que lo único en lo que soy disciplinada es en el arte. Porque el arte realmente me motiva. Y yo pienso que un día sin pintar para mí es un día perdido. Entonces yo trato. Y ahora hago más, porque en mis clases suelo hacer... Yo quizás haga al día fácilmente unas 3-4 horas. Desde el boceto hasta... Entonces, claro, mi motivación es esa, ¿no? Justamente pintar. Y eso te digo, no es por un tema económico que yo hago, es un tema personal. Es algo más. Sí, exacto. Ajá, entonces soy súper, súper, súper disciplinada. Y de hecho, soy tan disciplinada que llego incluso un poco a la... obsesión, de manera que si es que yo no termino una obra, no puedo dormir. De acuerdo. Por ejemplo, ayer estaba haciendo un retrato, que fue un encargo, y me quedé hasta las 12 pintando y no podía dormir. O sea, yo hasta no haber terminado, no me acuesto. Y a veces me ha pasado que digo, no, ya me muero del sueño, mañana termino. Estoy acostada y me levanto a pintar. Estoy obsesionada. Y en el sueño, y no puedo dormir porque digo, a ver, tengo que cambiar este detalle, tengo que cambiar este color. Entonces, más bien prefiero terminar para dormir en paz que dejarlo inconcluso. En eso soy un soldado, te juro. O sea, yo sé que sí. Al menos en el arte eres disciplinada, y eso es lo que ha llegado. Es lo que ha formado tu disciplina, te ha formado como artista, que lo más importante, también sales de tu zona de confort. Entonces, lo más importante de todo y cualquier área de la vida, ¿tú crees que sería la disciplina? Bueno, la disciplina es una parte importantísima de la formación como personas, ¿no? Entonces, yo sí, por ejemplo, les aconsejo a los padres o a los adolescentes que tengan una disciplina en algo, en la música, en un instrumento, en un deporte, porque la disciplina sí te ayuda un poco a... te contribuye a ser una mejor persona. Claro. ¿Sí? Pero tiene que ser algo que te apasione, porque cuando tú tienes que ser disciplinado por obligación, entonces eso ya no se convierte en una motivación, sino en una... algo que ya está... Sí, en algo que no quieres hacer, más bien en algo, en una frustración. Tú tienes que ser disciplinado en algo que te apasione, que te motive cada mañana a levantarte por eso. Yo sé que sí.
y un hábito, o bueno, los hábitos que debería tener un pintor, un artista, alguien que esté haciendo arte, ¿cuáles crees que son los hábitos fundamentales que debo tener para poder llegar a hacer obras magníficas? A ver, yo creo que un hábito importantísimo es llevar siempre un bocetero. Okay. Donde tú puedas plasmar en ese momento lo que se te ocurre, lo que ves. Un bocetero realmente es como un diario personal de un artista. Una gentita. Donde tú no muestras a nadie, no es un trabajo final, nadie tiene por qué verlo. Y donde tú puedas expresar lo que realmente quieres hacer. O tomas notas, por ejemplo, dices, no sé, me gustó ese edificio, voy a tomar una nota. Llevas siempre en tu bolso, en tu mochila, donde tú quieras. Pero es tener un bocetero donde tú puedas plasmar en ese momento las cosas que posteriormente te van a dar motivación para crear. Claro. Entonces, pienso que es un súper buen hábito. Y otro buen hábito, bueno, alguna vez una persona, justamente Willow, que hizo la introducción de mi libro, me dijo, Diana, yo sé que tú eres súper ecléctica en el arte, pinta tus gatitos, pinta tus perritos, pinta lo que tú quieres, pero céntrate en lo que tú eres mejor haciendo, que es los rostros. En afuera igual. Okay. No descuides de esa parte. Y esas palabras me quedaron, te juro, súper... me quedaron sonando en mi cabeza, porque es verdad. O sea, cuando tú mucho te dispersas como artista y vas por un lado y vas por el otro, es como que nunca encuentras realmente lo que me decías tú, el estilo. Okay. Entonces, este consejo que me lo dio él como galerista, como curador de arte y como un empoderador de artistas es muy importante, inclusive para... ha llevado galerías internacionales y todo, ajá. Entonces, pues sí me quedó mucho, mucho resonando en mi cabeza y dije, sí, o sea, yo voy a darme el tiempo de pintar lo que yo quiero porque ese es mi modo de vida y pintar lo que se me apetece ese día, pero no descuidar la parte en la que yo creo que soy buena. Claro. Donde yo creo que soy mejor. Eso sí. Entonces, sí, tengo que seguir perfeccionando en la acuarela, en los rostros, en los movimientos, en la anatomía, en lo... O sea, todo lo que es acuarela en personas. Claro que sí. Ajá. Me parece especial los hábitos, la disciplina que has tenido. Y no solamente es talento, también es esfuerzo. También es estar todos los días practicando para que te salga. Entonces, yo creo que eso es admirable, de verdad, Diana. Únicamente le queremos agradecer bastante por estar aquí en el programa Pasa a la Acción, por haber pasado a la acción y tener todas estas obras de arte, llegar a tener un libro que es un paso importante en la vida de cada persona. O sea, todo el mundo quiere en algún momento tener un libro, porque todos tienen algo especial que decir y que mostrar. Así que justamente queremos agradecerte bastante, Diana. Muchísimas gracias. No, separemos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles de manera especial por haberme invitado a este espacio. Y en verdad quiero felicitarles de corazón por este maravilloso emprendimiento que tienen. Aparte que el café es delicioso. Tienen que visitar este lugar, Coffee Toffee. La vista. Tienes una vista magnífica. Pero sobre todo quiero destacar la calidad de personas que son ustedes. En verdad, en un poquito tiempo que pude conocerlos, pude ver las grandiosas personas que son. Y pues nada, desearles la mejor de las suertes en este programa y que sigan creciendo, que tengan muchísimas visitas, que la gente los conozca y los reconozca. Y pues sobre todo que sigan haciendo esta labor de comunicar de una manera alternativa las cosas. Muchísimas gracias, Diana, de verdad. Y gracias a ustedes también por quedarse hasta esta parte del podcast. Les agradecemos muchísimo. Vamos a dejar las redes sociales de Diana por acá abajo. Y de igual manera, no se pierdan la oportunidad de tener el maravilloso libro Rostros. Y también tener un taller con Diana, porque es importante explotar todas esas áreas. Si ustedes son personas que quieren explotar su valla en el arte, pintura, acuarela, rostros, retratos, vayan al curso de Diana, al taller, porque de verdad les va a servir bastante. Y nada, muchísimas gracias por quedarse y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Wow. Oh, de verdad, muchísimas gracias, Diana.